Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV. Estamos comenzando un nuevo programa, compartiendo con todos ustedes a través de la pantalla de Canal 9. Desde Calafate para toda la provincia de Santa Cruz, esto es Calafate Magazine TV. Tenemos una hora para compartir todo el material que hemos preparado para la jornada del día de hoy. Tenemos deporte, tenemos actividades culturales, tenemos material que nos había quedado pendiente de la semana pasada, como esta primera nota que vamos a ver y tiene que ver con la Orquesta Juvenil de Calafate. La semana pasada llevaron adelante lo que fue el cierre de fin de año con un concierto realmente muy lindo, en un ambiente también muy lindo, que se trata del Centro Cultural del Calafate. El Centro Cultural Municipal, recientemente inaugurado, sirve de escenario para un montón de actividades que antes por ahí no tenían el lugar acorde para la actividad que se realiza. En este caso pudimos disfrutar de un concierto realmente muy pero muy lindo. Charlamos con el director y lo queríamos compartir con ustedes. Disfrute de su alquiler. Confíenos su administración. Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario. Teléfono 02902-492-989. El tener la posibilidad de tener una sala como esta, que si bien quizás no es muy grande, pero es excelente, hermosísima, que, bueno, yo creo que el intendente le preocupaba que la usáramos porque decía, bueno, qué inversión que se hizo, y no, y se va a usar y mucho porque realmente está hermosísima. Y bueno, realmente creo que los chicos estuvieron a la altura de las circunstancias, realmente fue un concierto hermosísimo. Es emocionante verlos que se superan arriba del escenario, que tocan más que en los ensayos. Satisfactorio. Hoy temprano estábamos viendo la proyección de fotos que estaba de fondo antes de la actuación y justo había una foto en que estaba, creo que vos, entrevistándome cuando recién empezamos en el Joven Labrador, trabajábamos en ese momento. Y sí, lo que ha crecido el grupo, tanto el nivel de este grupo avanzado como bueno, ya el hecho de tener otra orquesta preparándose ya en camino. La cantidad de chicos que tenemos, que ya son cerca de 100 en total entre los tres grupos de trabajo, la verdad que sí, es muy bueno, y sobre todo porque, qué sé yo, por ahí con algunas cuestiones en las que a veces uno siente como que ¿qué hace Zapito?, ¿no? pero realmente siempre ha sido creciendo para adelante. Hasta ahora creo que eso es lo maravilloso y lo sorprendente. Estos pibes desde que empezaron no volvieron para atrás nunca, sí, o sea, siempre para arriba, siempre para arriba. Bueno, en febrero vamos a estar seguramente arrancando el trabajo de los profesores y probablemente con una nueva convocatoria e inscripción a la lista de espera, que ya por suerte venimos terminando la que teníamos y ya hay gente preguntando, así que bueno, el año que viene seguramente vamos a arrancar con una convocatoria nueva también, como para empezar a trabajar con lo que este año se incorporó, que es el grupo de iniciación, un grupo preparatorio, antes de pasar al grupo 1, que fue el que vieron en la primera parte del concierto, y que bueno, que nos viene dando buenos resultados esto de empezar con un trabajo previo, ¿no? De empezar a formar a los chicos antes de que lleguen a la orquesta.
principio te diría, bueno, el año cerramos muy satisfechos. Obviamente, como siempre, por ahí quedaron algunas ideas en el camino, cosas que a lo mejor no me hubiera gustado hacer, pero que bueno, la realidad te acomoda y te dice que lo que se hizo está bien, está muy bien. El aplauso de los padres hoy, de los padres, del público en general que estuvo, que muchos no eran papás, fue muy bueno. Y bueno, nos quedan muchas ganas para el año que viene de ya poder tener más organizado, tener dos o tres ciclos de conciertos en el año con repertorios específicos. O sea, ya estos chicos están en condiciones de empezar a trabajar otros repertorios. Por ahí ahora es medio un popurrí de cosas que tenemos en nuestro repertorio, y la idea es ya el año que viene empezar con algunas cosas sinfónicas, algo material más específico clásico, o algunas otras cosas que bueno, que hay proyectos que podrían ser repertorios temáticos, ¿sí? La propuesta tal vez sea hacer uno por trimestre como cierre del trabajo de cada etapa del año. Y bueno, yo creo que se puede concretar perfectamente. LU23 AM 730. Siempre más.